tell us what's your experience? Yes. Hello, my name is Nam Kiri. I'm from South Korea. I have been just driving here 20,000 kilometers from South Korea to Harrisburg Rodeo. Very good experience, yes. Okay. It's better, yeah. Are you having fun? Yeah, have fun, yes. Mm-hmm. Yeah, Harrisburg Rodeo, third time race. Uh-huh. Yeah, it's good and funny and very interesting, yeah. Mm-hmm. Yes. Okay, thank you for coming. Yeah, thank you. Hola, soy Diego Gran, soy campeón mexicano de enduro y estoy aquí mi primera vez en Harrisburg con el equipo de Zona Paddock. Ayer fue el primer día del prólogo, hoy fue el segundo y nos fue bastante bien y pues queremos estar en los 50 primeros, o sea, en la primera fila. Thinking this one. Yeah. Can we put the tear? ¿Qué quieres hacer más, hijo del viento? Entre medias. Entre medias. Okay, entre como medias. Si lo hubiera. Venga. Pero igual les hacemos más arriba, ¿eh? Sí, o sea, eso es lo que te iba a decir. Dale un poco más arriba. Vale. Ahora sí, Frodo. Frodo es el otro. Este es Bolsón. Este es el que le acompaña a Frodo, el gordito. ¿Qué sabes? Mira, aquí dos, cabrón. Aquí chúpame un huevo. Voy a hacer agujerito. Buenas, chicos. Soy Ismael Márquez Espósito y he venido a correr la carrera de Ever con mis compañeros de Zona Pado. Gracias a su medio hemos podido venir a participar en la carrera. Y bueno, ayer fue la prólogo el primer día y hoy hemos corrido el segundo y bueno, esperando los resultados, a ver qué resultados tenemos. Y hombre, en principio es difícil, pero a ver qué resultados hemos obtenido y a ver si nos intentamos clasificar y que podamos vivir una experiencia muy bonita a través de Zona Pado. Un saludo. Hola, soy Jacinto y es mi primera vez aquí en Esver. Hemos venido a correr y con los colegas aquí, Javi y compañía de Zona Pado. Y bueno, la prólogo hemos acelerado todo lo que hemos podido. No sabemos todavía los tiempos y tal, pero bueno. Vamos a ver cuando salga en la web. Y nada, esto es una tarea pendiente para todos los que les gusten el tema del hard enduro. Bueno, chicos, segundo día aquí en la Ether y bueno. Bueno, chicos, mañana es el gran día, mañana toca hard scramble. Y bueno, se presenta una carrera muy intensa y sobre todo muy igualada. Bueno, chicos. Y bueno, yo por mi parte espero que tanto Alfredo como Mario estén arriba de todo, que seguro que sí. Bueno, chicos, y nada, mañana os contamos realmente cómo va a ir todo. Intentaremos contándolo en directo y nada, estaros atentos, sobre todo en el canal de Enduro Pro en Facebook, podéis ver la carrera en directo. Un saludo, chicos. Están hablando delante de la cámara, tío. Voy a hablar como los pilotos, ¿sabes? Se ponen serios, de repente están aquí, jaja, y de repente se ponen serios. Hola, buenas, estamos aquí, hemos corrido la prólogo, estaba muy difícil todo, pero muy bonito luego. Y gracias a Javi de Zona Paddock. Bueno, chicos, sabes que nos quiere mucho y nos mima. Un saludo, mamá. Y aprovecho para saludar también a mi prima del pueblo. Qué grande, es un grande. Tú, cuéntanos de la prólogo. A ver, ponte así serio también. Nada, la prólogo es meterse hasta tope y darle a gas.
y miras el tiempo, hostia, ha quedado bien, ya está. Ya está, pues es que hay... Sin nada más. No hay quien lo explique como un vasco, ya sin está. Tontería. Lito, pelotón de la muerte desde México, 100% maguey. Una belleza, gasolina, se lo pones a la moto y vuelan los inyectores. Fácil. A ver si vuela, tío. A ver si se cruzan los cables. Bueno, chicos.